Buenas tardes, bienvenidos a... Coches están vacíos totalmente. Mira, por aquí, volante, peor que el nuestro. No hay nada. O sea, de las piezas que íbamos buscando, no tenemos ni un 20%. Solo tenemos un pomo que hemos encontrado, que no está muy bien, pero bueno, si vale poco nos lo llevaremos. Nos faltaría el fuelle. Mira, retrovisores, este vamos a ver qué tal está. Este parece que está ni que nuevo, antes lo digo y mira, antes sale. Pues otra piecita más que tenemos. Fuelle no hay de marcha. Volante tampoco hay, seguro que este lo tenía bien. Pues nada. Una pieza menos que nos falta. Vamos a ver por aquí. Mira, hombre, uno con mecánica. El primero que vemos con mecánica. Reventada, pero mecánica. Devorado por dentro. Por dentro también devorado. Mamma mía. Vamos a ver otros. Bueno, de retrovisores aquí tenemos estos dos que hemos conseguido. Mirar, este tiene aquí
saltado un poco abajo, pero es que este está nuevo. Por lo tanto, vamos a tirar ese y nos llevaremos este que está impecable, como si estuviese nuevo. Eso por un lado. Por otro lado, este pomo está un poco desgastadillo, pero bueno, a ver si nos cobran poco no lo llevamos, que está mejor que el nuestro. Por otro lado, nos vamos a llevar esta tapa del retrovisor, ya que la nuestra... Horrible. No valen para nada ya. No vale ni una pieza. Y no hay ni uno cabrio. Todos son berlinas. No hay ninguno cabrio. Nada, nada, nada. Y los cupés, el cupé que hay es gasolina. O sea, no nos vale para nada ninguna pieza de nada. Vamos por aquí. Mira, otro cupé por aquí. A ver cómo está. Mira cómo están los cupés por dentro. Reventados. Yo lo que más quería eran los parasoles de arriba, pero claro, solo me vale lo de los cabrios, porque son más finitos y sobresalen por arriba cuando el techo se quita. No me vale cualquier parasol. Pues nada, chicos, como no encontramos nada para el BMW, vamos a pagar las piezas que hemos cogido para el SEAT. Ahora os diré las piezas que al final cogemos y cuánto nos han costado. Ahora nos vemos. Esto ha sido todo en el día del guace. Ahora os enseñaré en el coche cuánto nos han cobrado por las piezas y qué piezas hemos cogido al final. Ahora nos vemos. Bueno, pues ya hemos salido desde el guace y esto es al final lo que hemos comprado. El tubo de vacío de presión del turbo, 6 euros. La carcasa, 4. El retrovisor interior, que al final hemos cogido solo uno. ¿Vale? Porque los dos, no sé si pedían 6 euros por los dos o algo así. Y el pomo, que el pomo ha sido 1 euro. Vale, pues nada, vamos a guardarlo aquí en el maletero y ya lo montaremos en otro vídeo. Ya veremos otro vídeo cómo montamos todas las piezas que hemos cogido del desguace. Y nada, si os ha molado, darle a like, suscribiros al canal y hasta el siguiente vídeo.